Neste momento, fará uso da palavra o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Sí, bueno, muy buenas tardes a toda la prensa brasilera. Agradecer profundamente al presidente Jair Bolsonaro, a Cancillería, diputados, senadores que nos acompañan aquí, en nombre de todo el pueblo de Venezuela, profundamente agradecido por este recibimiento que marca, sin duda, un hito importante en la historia de la región. Marca un nuevo comienzo de relacionamiento positivo entre Venezuela, Brasil y, por supuesto, la región. Luego de la histórica cumbre realizada en Cúcuta, una cumbre humanitaria por respaldar al pueblo de Venezuela del hambre, de la falta de medicamentos, la cumbre del Grupo de Lima en la ciudad de Bogotá, creo que este es un recibimiento muy importante. La balanza comercial entre Brasil y Venezuela llegó a 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Hoy es apenas 200 millones. Eso, por supuesto, ha empobrecido a nuestra gente, producto de la corrupción desatada en Venezuela, producto del ataque a los derechos humanos, producto del desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa y la industria privada en Venezuela. Por eso hoy marca un hito esta reunión, este encuentro, esta cumbre, para rescatar un relacionamiento positivo que beneficie a nuestra gente, no a una empresa o a un pequeño grupo político, sino realmente a nuestra gente. En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela: vivir en paz, encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Así que no solamente agradezco el determinado liderazgo de Brasil por valores fundamentales: democracia, libertad, pero también el mirar al futuro, en rescatar ese sano relacionamiento entre nuestros pueblos, el generar empleo al elevar la balanza comercial. PDVSA, la empresa petrolera venezolana, pasó de producir 3 millones de barriles de petróleo a menos de 1 millón, casi 600 mil el día de hoy. Difícilmente pudiéramos colaborar entonces de esa manera con la región. Para rescatar la industria de manera práctica, hay que rescatar la democracia, hay que rescatar los derechos humanos, el Estado de Derecho en Venezuela, y va a beneficiar sin duda también a nuestro pueblo hermano de Brasil, rescatando la frontera, el peligro que hay de albergar terroristas en Venezuela, como sucedió en el ataque con el ELN en Colombia, que el autor material estuvo en Venezuela, participando en extracción de oro para comprar armamento. Así que a nivel de soberanía, de estabilidad en la región, de democracia, de intercambio sano económico en el futuro cercano, esto marca un hito nuevo para una región que quiere democracia, que no va a mirar hacia un lado mientras saquean recursos de una nación. Así que, presidente, muchísimas gracias por el determinado liderazgo a favor de la democracia, de la libertad, pero también el entendimiento de que una región fuerte también genera una economía fuerte en toda la región. Que la democracia siempre está en juego y tenemos que defender las instituciones en toda la región, que no podemos permitir nunca más que un pequeño grupo quiera apoderarse de la verdad o de los recursos de un pueblo, que no se puede utilizar la palabra pueblo para aprovecharse de él, sino para crear prosperidad, libertades y, por supuesto, bienestar para nuestro pueblo. Para los venezolanos, agradecer además el respaldo en el proceso de acopio de ayuda humanitaria. Hoy hay 300.000 venezolanos en riesgo de muerte por la emergencia humanitaria compleja, que no permitieron entrar parte de esa ayuda. Hay otros 3 millones en riesgo sanitario y riesgo de caer también en emergencia humanitaria compleja. Seguiremos luchando no solamente por el ingreso de la ayuda humanitaria, por la libertad en Venezuela, por atender a los desposeídos. Y para concluir, no es cierto que sea un dilema en Venezuela entre guerra o paz, como lo han querido hacer ver.
No es cierto que sea un dilema entre una ideología u otra. En Venezuela es entre democracia y dictadura. Venezuela hoy es entre la miseria, la muerte de nuestra gente por hambre o regresar al camino de la prosperidad, el futuro y la integración de la región. Minimizar el conflicto hoy en Venezuela queriendo encajonarlo a una tendencia u otra, a un falso dilema entre guerra y paz, ahí no hay dilema. Todos queremos evidentemente vivir en paz, pero no se puede vivir en paz cuando masacran indígenas y aborígenes en Santa Elena de Guairá, en frontera con Roraima, cuando niegan las elecciones libres en un país, cuando persiguen la disidencia con más de 1,000 presos políticos en este momento. La paz no es la ausencia de conflicto, es la posibilidad que tenemos en Venezuela del abrazo en familia, más de 4 millones de migrantes, 15% de la población. La única vuelta atrás que hay para los venezolanos en camino a buscar la democracia es la vuelta a casa, es recuperar nuestra democracia, la libertad y las oportunidades para que nuestra gente regrese. Así que muchísimas gracias. Y dejado claro esto, nuestra ruta es constitucional por el cese de la usurpación, por construir un gobierno de transición que genere estabilidad, gobernabilidad y reinstitucionalice de cara a una elección libre. Brasil puede contar nuevamente y muy pronto con una Venezuela próspera, con un sano intercambio comercial y ver hacia el futuro, pensar en esa transición, presidente, donde podamos recuperar ese intercambio comercial. Podemos hablar nuevamente del potencial energético de nuestros países, del potencial que tenemos en desarrollo de la Amazonía, del respeto a nuestros aborígenes, nuestros indígenas, y no como pasa hoy en Venezuela, que destruyen el Amazonas para sacar oro, por ejemplo, con el arco minero. Así que gracias al Brasil, un pueblo de Venezuela que resiste a pesar de los embates de la dictadura, que está hoy de pie junto a ustedes buscando el sano entendimiento de nuestros países. Gracias, presidente. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo senhor Juan Guaidó, presidente encarregado da Venezuela. É com satisfação e com honra que eu recebo na presidência da República do Brasil. Você, se assim posso chamá-lo, é uma esperança. Estava em Davos, na Suíça, quando o senhor apareceu e se declarou presidente. Teve o apoio imediato dos Estados Unidos, estava ali com o Ivan Duque, da Colômbia, e também fomos no mesmo caminho. Faço uma meia-culpa aqui, que dois ex-presidentes do Brasil tiveram parte ou foram em parte responsáveis pelo que vem acontecendo na Venezuela hoje em dia. E a gente às vezes se pergunta, como pode um país rico, próspero e com um povo maravilhoso também, conseguiu chegar a essa situação caótica em que chegou? A democracia e a liberdade têm que ser tratada com muito carinho e ser vigiada. O Brasil, ouso dizer, estava num caminho semelhante. Graças a Deus, o povo aqui acordou e, em parte, se mirou no que acontecia negativamente em seu país e resolveram dar um ponto final no populismo, na demagogia barata, que leva exatamente à situação que o seu país se encontra no momento. Essa esquerda, como você disse lá em cima agora há pouco, gosta tanto de pobres que acabou multiplicando-os. E a igualdade buscada por eles foi por baixo. Nós, eu, Guaidó, queremos uma igualdade por cima, na prosperidade. A situação que seu país encontra no momento. Nós queremos, continuamos apoiando todas as resoluções do Grupo de Lima para que atinjamos, então, o objetivo que interessa a todos nós, liberdade e democracia. Prezado Guaidó, essa questão
tem sido levado avante, tendo aqui um homem de muita coragem, tenacidade, o nosso querido embaixador Ernesto. E nós não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através, não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Sabemos, um segundo tempo que teu país enfrentará, a recuperação econômica. Você pode contar conosco no que for possível também, apesar dos problemas que enfrentamos aqui. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Assim sendo, prezado Guaidó, já te chamo de irmão a partir de agora, se assim me permite. Muito obrigado por confiar no povo brasileiro. Estamos juntos para que o sonho maior de qualquer homem ou mulher seja restabelecido, ou seja, a sua liberdade. Conte conosco. Deus é brasileiro e venezuelano. Está encerrada esta sessão. Senhoras e senhores jornalistas, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto em Brasília, declaração à imprensa do presidente Jair Bolsonaro e do presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Os dois se reuniram nesta quinta-feira para tratar da crise política e humanitária vivida pelo país vizinho. Em sua fala, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a democracia precisa ser cuidada e que o Brasil continua apoiando as resoluções do Grupo de Lima para preservar a liberdade e a democracia na Venezuela. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo de nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.